Una nube de gas que va a 1.100.000 kilómetros por hora de velocidad impactará contra nuestra galaxia. Se trata de la nube Smith, bautizada con el nombre de su descubridor. Es una nube de gas inmensa, ya que mide de largo 11.000 años luz y 2.500 años luz de ancho. Al parecer, lo misterioso de esta nube de gas es que su origen es la propia Vía Láctea, y que por algún motivo fue expulsada de nuestra galaxia y ahora, como una especie de boomerang cósmico, vuelve a su casa. Es tan impresionante el tamaño de la nube Smith que, según los cálculos de los científicos, el impacto con nuestra galaxia podría crear más de 2 millones de nuevas estrellas. Pero a nosotros no nos debería preocupar, porque el impacto se prevé de aquí 30 millones de años. Quien te ha hablado, Pedro Poc, y nos vemos en próximos vídeos.